Bueno, vamos con un pidillo más de estos gosokis, ¿vale? No sé qué horas, no sé qué horas, vamos a mirar. Bueno, que no voy a mirar porque si no, ¿sabes qué pasa? Que te he puesto el foco en plan como hacia arriba, no sé si ves como. Quiero que se haga un poco como el tatuaje, ¿sabes? Como para que le dé un poco el flow. Y luego que el fondo de atrás se quede así como negro, que no se vea mucho porque realmente estoy grabando en la sala y cocina de mi casa, ¿vale? Mi casa está ahí justo, ya te enseñaré algún día. Pero abres la puerta de aquí y es como que tengo puesto aquí el sillón, aquí la tele que no lo enciendo jamás, que no sé ni para qué tengo una tele. Y luego ahí tengo otro sofá y aquí ya está como el apartado de la cocina, ¿sabes? Que esta mesa básicamente la utilizo para el coaching, para ayudar a la gente. O sea, siempre tengo el portátil encima de la mesa, aquí tengo luego otro ordenador, que esto lo utilizo más como para reflexiones y hacer las videollamadas. Y todos los papeles blancos que están encima de la mesa son apuntes míos para ayudar a los demás y bueno, estructuras mías que me suelo diseñar. Y eso de ahí atrás del todo, no sé si lo ves, es la mítica pizarra de estas que compré para crear el curso que tengo de nutrición y entrenamiento. Pero que es una puta mierda, tío. O sea, es una mierda de pizarra. No sé cuánto pagué. O sea, no por el precio, pero al final había este o había también otro que era como un poco más caro. Pero dije, al final para grabarme unos vídeos para enseñar todo, yo creo que con esto será más que suficiente. Porque realmente la pizarra la tiene buena y se escribe bien. Pero luego es malísimo las patas, tío. Tiene tres patas y es como que con el tiempo de repente estás. Lo tenía aquí metido, lo he sacado fuera porque quiero grabar unos apuntes luego. Pues no me quiero enrollar, tío. Pero que se caen las patas, tío. O sea, se caen las patas. Es como que estás así de repente hace. Te pega un susto de la hostia. O sea, no tiene para hacer clac. Es simplemente tiene como la pata para arriba y para abajo. Y para abajo hace, se queda duro, pero con el tiempo se ha quedado blando. No sé por qué diseñan. Esa pizarra la compré en Amazon, no te la recomiendo. No es Gosoki. Bueno, no me enrollo, tío. Hostia, 2 minutos de vídeo para decir eso. Tú, hoy quiero comentarte algo que realmente pienso que te va a ayudar, ¿vale? ¿Por qué decidí yo hacer un cambio físico? ¿Por qué quise cambiar? ¿Vale? ¿Por qué estoy en el punto en el que estoy ahora? No voy a hablar tanto de por qué he cumplido, que al final es una bola que ha ido rodando. Y yo estoy ahora mismo en un punto con 27 años. Y yo te digo, es posible. ¿Vale? Aunque la gente te diga que no es posible, el 99% de la gente, es posible llegar al punto en el que haces un cambio físico, ¿vale? Que yo sé que si estás en el punto de partida cero, yo ahora mismo me dicen, yo también tengo que echar la vista muy atrás, ¿eh? Sinceramente, porque yo mi cambio físico lo hice bastante pronto. O sea, yo empecé a hacer mi cambio con 10, 15 ya me estaba taladrando la cabeza, con 15 ya estaba haciendo flexiones, porque no me veía bien. Que esto te puede pasar con 20, 25 o 30, pero que tengo que echar la vista muy atrás porque casi la mitad de mi vida ya llevo en ese cambio físico. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo tengo 27 ahora. Con 15, hasta los 15 básicamente no cuidaba la comida, no me veía bien, ¿sabes? Empecé a fumar porros con 12 años. Vamos, iba por un camino que no me molaba, ¿sabes? Y con los 15 ya hice como tú, estoy hasta los cojones, de esto hay que darle un cambio. Y hasta ahora no he parado de entrenar, ni de entrenar, ni de comer bien, ni de invertir tiempo en mí, ¿vale? No, al final es puro crecimiento, tío. Y sin duda, si tú quieres tener un buen crecimiento personal, ¿vale? Ganar esa confianza, uno de los pilares, ¿vale? Más importantes es el que tú te veas bien, el que tú tengas una buena condición física, el que tú te quites la camiseta delante del espejo y digas, hostia, es que me veo bien. Porque es simple de entender, porque si tú realmente no te gustas a ti mismo, ¿vale? No te ves bien físicamente, no te ves bien con una camiseta, que a mí es lo que me pasaba, tío. O sea, yo tenía unos complejos muy grandes de mí mismo. Tenía unos complejos, es que simplemente el complejo del físico ya era tan grande que ya me afectaba para todo, ¿sabes? Yo en aquel entonces, si me pusiera esta camiseta, y me he puesto esta camiseta sinceramente adrede, para ponerte el ejemplo, ¿ves dónde está la raya de la cami? Yo soñaba en tener esta forma, como del trapecio así, y luego tener el hombro, y luego tener el brazo marcado. O sea, ni siquiera pensaba que llegaría al punto de tener unos brazos así. Y te lo digo básicamente porque era como, no, yo me conformo con tal, porque a mí se me caía, o sea. Que vas a decir, bueno, igual no lo dices, pero sí, pero pues ponte una camiseta más pequeña, es que es igual, tú utilizaba una S y era muy estrecho, ¿sabes? Yo me acuerdo que iba por el colegio y era como que, porque yo soy alto, yo mido un 83, ¿sabes? Y pesaba 70 kilos, es poco, o sea, yo estaba delgado, era como las patas como tubos, brazos como tubos y era como, ¿sabes?
Y además, como me veía mal, ya me vestía mal. Y ya, cuando te ves mal, y es un error que yo estaba cometiendo, todo va rodado. Es como que ya te dejas, ¿sabes? Te da igual ponerte calcetines sucios de hace 3 días, te da igual estar con el mismo jersey durante toda la semana, aunque hayas dormido con ese jersey, te da igual limpiarte los dientes para salir a la calle, te da igual echarte un perfume. O sea, es como que me veo mal, tío. O sea, no tengo confianza en mí mismo, ¿sabes? Es como que, y además, me pasaba eso, que me veía alguna persona que realmente tenía un físico que soñaba. Y hostia, ¿sabes? Yo a día de hoy he cambiado un poco esa mentalidad, pero era como que me imponía. Me imponía porque decía, hostia, es que este cabrón tiene algo que yo tengo. Y más que esto, era como que me causaba como rabia. Y eso ahora mismo he cambiado y pienso que si estás en ese punto tienes que cambiar. O sea, yo cambiaría ese punto de mí, por ejemplo, porque era como, lógicamente, como yo no tenía y no tenía los cojones de dar ese paso, era como que admiraba a esa persona como, hostia, es que sí. Y había más de uno en el colegio que estaba, yo constantemente, cada vez que, es como que si tú tienes un complejo muy grande de tu físico, todo el rato, a mí es lo que me pasaba, todo el rato rula tu vida en base a la condición, los problemas, ¿sabes? Cualquier cosa te da vergüenza. Vas por la calle y pasa igual una chica que te parece atractiva y es como, hostia, ¿sabes? Ya como que te acurrucas y miras como para abajo. No tienes esa capacidad de sacar el pecho, ir tranquilo, porque a mí ahora ya no me pasa, ¿vale? Y por eso estoy echando la memoria para atrás. Yo ahora mismo, si voy por la calle o voy al gimnasio o lo que sea, yo estoy tranquilo. O sea, no tengo, es que ni siquiera me miro al espejo, ¿vale? Que es lo que piensa mucha gente también, que cuando no tienes esa condición física, es como, wow, este es un chulo, ¿sabes? A mí me pasaba, es que ese es un prepotente, es un chulo, todo el día se está mirando al espejo, pero realmente es porque yo me estaba, ¿sabes? Es como que me estaba reflejando en él, ¿sabes? Como que yo tenía esa carencia y constantemente como que me proyectaba en esa persona, eso es lo que me pasaba, tío. Es como que te proyectas, como tú te estás mirando porque te ves mal, le estás echando el hate a esa persona porque va, se está mirando. Y luego, ahora mismo, a día de hoy, yo me estoy dando cuenta que no me veo. O sea, yo tengo que seguir cuidándome, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir y me gusta, ¿vale? Pero es como que cuando ya lo consigues, lo único que te apetece es mandar un mensaje a ese yo del pasado, ¿sabes? A ti, básicamente, te estoy diciendo para que, bueno, ponte las pilas, tío, que tú también puedes conseguirlo, ¿vale? Yo al final también tengo que decir que soy una persona que cuando veo que algo no me gusta, tengo que cambiar. O sea, yo también eso lo reconozco, ¿sabes? Porque no es buena actitud, no es buena actitud estar con un problema como el que yo tenía, por ejemplo, de complejos y arrastrar esto hasta los 30, 40 años, ¿sabes? Que a mucha gente le pasa. No tiene los cojones, por así decirlo, de dar ese paso. Y me parece eso de cobarde, tío. O sea, yo reconozco que cuando vi, básicamente, yo te digo, a mí me pasó que di el paso cuando ya iba a reventar. O sea, ya estás en un punto. Y es así, tú. Si ya estás, vas a dar realmente el paso cuando ya estás en un punto que vas a reventar. O sea, ya es como, potro, es que ya estoy cansado, tío. O sea, estoy cansado de ir por la calle y constantemente darle vueltas a mi físico. Estoy hasta los cojones de estar en un bar y sentirme como que soy, ¿sabes? Como que es que me veo escurrido, tío. O sea, no tengo, no me, no tengo la cabeza donde tengo que tener, ¿sabes? Ese es el tema. No estoy presente en el sitio donde tengo que estar, ¿vale? Yo ahora mismo estoy hablando, pero te estoy hablando a ti, ¿sabes? No estoy pensando en que, ¡pua! Me voy a poner un jersey, o bueno, es que me voy a poner. Yo estaría, para empezar, no podría grabar este vídeo porque no tendría confianza y no tendría nada que decir. Porque, ¿qué cojones voy a decir si no lo tengo y no he pasado por ahí? Eso lo primero, pero no tendría. Estaría como rayado, ¿sabes? Porque estaría así. Pero yo ahora mismo, y esto te lo digo para que, para enseñarte, que no tengo ningún problema de quitarme la camiseta, tío. No tengo ningún problema porque me veo bien, ¿sabes? Me veo bien físicamente, tengo el físico que me mola, incluso ahora mismo me estoy centrando en que quiero definir un poquito más porque ya sé cómo hacerlo y en cuestión de 2 o 3 semanas me voy a ver aún mejor y eso es lo que me está causando esa confianza de poder transmitir este mensaje, ¿entiendes? Que básicamente es eso, tío. O sea, yo ahora también estoy en un punto y esto te digo para que te des cuenta que si realmente empiezas a empujar una bola,
¿sabes? Yo no pensaba o no quería, cuando tenía ese físico, ser un coach de personas de que ayudo a poder resolver los problemas que yo tenía antes, ¿sabes? Pero ahora estoy en un punto que lo veo de arriba y digo, hostia, si yo tendría que darle un mensaje al yo del pasado, diría, tú, ponte las pilas ya, ponte en forma, ¿sabes? Dale caña. Y es lo que hice, tío. O sea, a mí nadie realmente me dijo, ponte las pilas. Yo mismo ya era como que estaba hasta los cojones. Y una de las razones realmente más grandes que dije, voy a dar el paso, era por mi padre, que si está viendo este vídeo, y no pasa nada, pero fue mi padre, porque yo tengo un hermano mayor, Big Brother le llamo, que vive en Inglaterra, que lleva 8 años viviendo ahí, que está enorme también. O sea, los dos empezamos como por el mismo camino. Mi hermano tiene 2 años más, pero yo empecé antes, ¿vale? Al final, esto es así, tío. Cuando uno empieza, el otro le empuja, ¿sabes? Que es un poco mi intención con esto también. Si tú me ves, yo te estoy empujando, tío, ¿sabes? Porque es como, hostia, este cabrón, ¿sabes? Y es lo que le hice yo a mi hermano mayor. Si yo no hubiera empezado, pienso que mi hermano mayor no hubiera empezado. Porque mi hermano mayor tiene 2 años más y siempre ha sido como un físico, él más marcado. Él genéticamente siempre ha sido como un poco más ancho y yo también tenía complejos de eso. O sea, a mí me fastidiaba. Yo y mi hermano mayor siempre hemos sido como piña, los dos. Ahora ya como está fuera, ya no tenemos tanta relación, pero que le quiero la hostia y cada vez que viene aquí siempre termino medio llorando. Como medio llorando, no, siempre me cae alguna lágrima porque le echo mucho de menos. Pero hasta no sé, hasta que yo tenía 17 y él 19, siempre hemos sido piña de andar todos juntos, ¿sabes? Hasta que él ya luego se fue a Burgos a estudiar y nos hemos separado porque yo también me marché de casa muy pronto y yo estoy viviendo ahora en Guetaria y él está en Inglaterra, pero básicamente era eso, era como piña. Y mi hermano, al ser mayor y él tenía más confianza que yo, también por el físico, yo era como que me cohibía, tío. Yo soy una persona muy cohibida por detrás. Era como que soy muy dependiente de mi hermano mayor. Y he sido muy dependiente de que lo que diga, porque era como que él es más fuerte, él es mayor, él se le ve mejor, él transmite más energía, más confianza, y era como que yo estaba cohibido. Y en la guinda que realmente me acuerdo que me estalló, que dije, hasta los cojones, paso de estar así, ¿sabes? Porque paso de ser dependiente y paso de que no me guste mi físico y paso de estar como todo el rato, ¿sabes? A la hora de preguntarle a alguien algo, era como que te puto cohibes, tío. Es así, te puto cohibes, tío. Mi padre. Yo ahora estoy viviendo en Guetaria y mi hermano en Inglaterra, pero yo realmente he sido de Azcona. Bueno, he estado viviendo en muchos sitios, ¿vale? Ya grabaré algún vídeo, ya hay vídeos también comentando un poco mi historia, pero Azcona es un pueblo muy pequeño de Navarra y nosotros hemos vivido ahí, yo básicamente hasta que me marché de casa, hasta los 18 más o menos, y son pueblos pequeños donde vivíamos en una casa de 4 pisos y teníamos el fogón, tío. En invierno nosotros siempre hemos hecho fuego, no es como un piso de estos que tienes en plan el tema del calefactor. Y el tema es ese, que solíamos ir en verano no, a principios del año y así, hacer leña al monte, ¿sabes? Mi padre cortaba con la motosierra y nosotros hacíamos montones de leña y luego lo bajábamos a casa en el esto. Y mi hermano siempre andaba como mejor, trabajando mejor, movía mejor los troncos. Y mi padre siempre era como que me hacía un poco como el vacío en eso, ¿sabes? Yo era como que al sentirme yo mal también, que no podía mover los troncos como movía mi hermano y no me veía bien, siempre estaba como haciendo el tonto, ¿sabes? Hacía el tonto como para distraerme y, ¿sabes? Y en una que vinimos a casa, ¿sabes? Después de hacer la leña, me estaba quitando la ropa, me miraba al espejo y era como que, hostia, es que me veo fatal, tío. No tengo ni pecho, ni tengo nada, soy como un palo seco, ¿sabes? Con un 83, 70 kilos, ¿sabes? Y mi padre me empezó como a pinchar, tío. Empezó a decir, es que estás flaco. Tú nunca, nunca vas a tener formas en el cuerpo. Nunca. Y mi padre siempre ha tenido un físico. Bueno, mi padre tiene ahora mismo 60 años, 60, 61, y tiene un fisicazo. O sea, porque siempre se ha cuidado, siempre ha ido a correr, siempre ha hecho natación. Nunca ha hecho trabajo de fuerza, ¿vale? Que es lo que yo he hecho para ponerme así. Que al final es simple, es aprender a entrenar bien, llevar tus macros, ser constante. No es nada del otro mundo, ni es tomar suplementos, ni es hacer cosas extrañas, tío. Que es sota, caballo, rey. Es súper simple, que es lo que no entiende la gente. Lo que pasa es que mucha gente no quiere poner el trabajo. Pero mi padre me dijo, ¿sabes? Cuando me estaba mirando al espejo, me dijo, estás muy flaco. O sea, estás flaco, nunca vas a tener formas, siempre vas a tener una espalda muy estrecha. Y yo ya era como que creo que no le dije nada.
Era como, sí, he hecho así, ¿eh? O sea, me ves así, ¿eh? Y mi padre, que sí, no, te veo así. Y fue, sinceramente, le doy las gracias porque eso es lo que realmente me reventó, ¿vale? Y pienso que si realmente estás en un punto así, es bueno que te digan las verdades, tío. O sea, lo que yo no aceptaría, sinceramente, es como, ah, ¿sabes? Como es lo que me decía un poco mi madre y es lo que me decía algunos colegas. No, tú tienes que aceptar como eres, ¿sabes? Pero realmente también te lo decía el que estaba en el mismo punto, ¿sabes? Y es como que aceptar de qué. Y me acuerdo que la casa de Azcona, en el tercer piso justo tenía yo la habitación y tenía el baño, que es cuando en el baño mi padre me lo estaba diciendo, fue directamente, ¿sabes? Salí de medio cohibido, fui a la habitación y me tiré en una alfombra. Tenía una alfombra, todavía me acuerdo, tío, una alfombra en medio de la habitación, de una habitación grande. ¿Vale? Míticas casas de estas de piedra, pum, que tenía justo el escritorio al lado, con estas mesas que se levantan, bueno, con todo, tío. Me tiré al suelo en la alfombra y dije, a tomar por culo, tío. No sé qué tengo que hacer, pero sé que he visto películas de Arnold y películas de americanas que la peña cuando está en la cárcel y se quiere querer poner fuerte hace flexiones. Y me tiré flexiones que en aquel entonces me confundía flexiones con abdominales y todo. Imagínate el poco conocimiento y la poca conciencia que tenía en aquel entonces, tío. O sea, salvaje. Pero dije, me voy a tirar al suelo. Y me tiré. No sé cuántas. Hice como el gusano. O sea, no. Hice como, ¿qué? 8 flexiones mal hechas, el culo para abajo. Que en aquel entonces diría, no, lo estoy haciendo bien. Y 8. Y me cago en Dios. Y me levanté de nuevo y me tiré al suelo otros 3. Y otros 3. Y no sé cuántas hice, pero me pegué como una palicilla que para ahora mismo yo me puedo tirar al suelo como he hecho ahora 100, 120 burpees y ni siquiera me he cansado, pero en aquel entonces era como, me la suda. De aquí adelante todos los días empiezo a entrenar y me voy a poner fuerte, ¿sabes? Se acabó. Y mi padre me decía, pero ¿qué haces? No, echa, echa, que me da igual, tú me has dicho, ya vas a ver. Y mi padre es como que se empezó como medio a reír, me acuerdo. Pero cogí como ese punto de partida y no he parado, tío. O sea, pero no he parado salvajemente. Ahora mismo ya no tengo esa obsesión, ¿sabes? Pienso que si quieres hacer un cambio drástico, ¿vale? Yo ahora estoy hablando de mi condición física, ¿vale? Yo luego he hecho más saltos de estos también. He hablado de lo de la cuarentena que he vivido en una habitación, ¿sabes? Ahí me dio también otro siroco de decir tú. O sea, porque de mi cambio físico he pasado a vivir lo de la cuarentena, que ya tenía un fisicazo de la hostia y un montón de conocimiento, porque yo cuando empecé, tío, cuando empecé con esto ya fui a saco, pero a saco de todo. O sea, me acuerdo que ya básicamente, porque en aquel entonces cuando yo estaba flaco me juntaba con una cuadrilla que realmente fumaban porros y es algo que me frenaba muchísimo, tío. Y a día de hoy me doy cuenta de que realmente tienes que dejar relaciones que no te están ayudando si estás en un punto que no. Que no es que tengas que enfadarte con ellos y mandarlos a la mierda. Yo no me enfado con nadie. Pero esos colegas que pensaba que eran colegas y me estaban ayudando, no me estaban ayudando. Simplemente quedaba con ellos porque no sabía con qué quedar y no sabía no sabía qué estilo de vida tenía que llevar. Simplemente era, voy a clase, vengo a casa, ¿sabes? Como lo que hay, y si no me apetece, igual, yo qué sé, me cocinaba cosas muy extrañas, tío. Era capaz de decir, hostia, es que tengo mucha hambre, voy a coger el pollo y lo voy a freír, ¿sabes? Y me ponía ahí a freír, ¿sabes? Porque me apetecía comer algo súper, y luego me quedaba fatal. Ni sabía el valor que tenía el comer bien, ni sabía lo que era el entrenar, pero que la guinda fue esa. Mi padre me dijo y me tiré a hacer flexiones. Y me acuerdo que le dije a mi padre, acabo de hacer esto, tengo miedo y no sé si mañana voy a ser capaz de volver a hacer, porque. Es que el tema es, yo ahora mismo tengo una disciplina y una fuerza de voluntad de la hostia, pero yo eso antes no lo tenía ni de palo, tío. O sea, mi mayor miedo el siguiente era levantarme el siguiente día y que no tenga nada de motivación como para volver a hacer de nuevo las flexiones, que sé que tenía que ser constante, ¿sabes? Y he ido como evolucionando todo eso. O sea, la disciplina se consigue, el aprender a entrenar es clave, ¿sabes? Yo lo hice muy mal al principio, pero lo bueno que hice es que reventé y di el paso. Que es lo que le doy las gracias realmente a mi padre para poder haber conseguido un físico y quitarme esos complejos, ¿sabes? Esos complejos de decir, tú, me da igual, pero voy a construir y todo parte realmente de un entrenamiento. O sea, yo lo que hice básicamente es empezar a entrenar en casa, en casa, en casa. Y me preguntarás, ¿y por qué no pasaste al gimnasio? Lo primero, porque era muy joven.
Y lo segundo, porque vivía en Azcona y el gimnasio más cercano estaba en Estella, que está básicamente a 10 kilómetros, y lo primordial que me daba mucha vergüenza. O sea, era, jamás entraría al gimnasio. Ya me acuerdo que después de haber estado un año en casa entrenando, que lo que hice luego es mirar, leer, aprendí un montón, ¿sabes? Era como que todo el rato estaba entrenando flexiones. Me construí una mancuerna también, porque empecé a leer, tío. En aquel entonces no era como ahora que tienes un vídeo en YouTube donde uno te explica cómo hacer entrenamiento, o yo qué sé, o te metes en un foro o inviertes en un entrenador y te lo explica. No había nada de eso. O sea, yo lo que básicamente hacía era entrenar y leer. Bajaba una ludoteca que estaba debajo de casa y me ponía en internet, ¿sabes? Rutina para tonificar, rutina para tener el pecho más grande, rutina de cómo tengo que entrenar si no tengo material en casa. Y me apetecía, me ponían ahí flexiones normales, flexiones en diamante, flexiones en banqueta. Y ahora rutina si le añado una mancuerna. Y dije, hostia, es que tengo que conseguir. Porque leía y decía, no, no, es que la intensidad es súper importante para crear masa muscular y con tu propio cuerpo puedes entrenar, pero no vas a poder entrenar las piernas o hay ciertos grupos musculares. Yo leía eso y era como, hostia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y si consigues una mancuerna, ¿sabes? Y era como que conseguí hacerme una puta mancuerna. Bajé a la granja de abajo un día, me acuerdo, le robé al granjero, eso lo hice mal, no hay que robar, pero le robé al granjero dos mazas, atravesé un hierro que tenía en el garaje, le puse con cinta aislante, me construí una mancuerna que por un lado pesaba un poco más porque era como un lado era una maza de 5 kilos y por el otro lado era de 4, me acuerdo, y con eso empecé a hacer ya entrenos, tío. Y poco a poco ha ido una bola que realmente ha ido creciendo, tío. Pero la única manera de quitar esos complejos es empezar a tomar acción. Yo lo que he hecho mal ha sido muchas meteduras de pata. O sea, muchísimas. Porque lógicamente yo llevo entrenando 12 años, ya te digo, es que me cuesta echar la memoria para atrás de cuando tenía esos complejos, ¿sabes? Y me acuerdo que tampoco fue. Mucha gente se cree que tienes que estar 3 años entrenando. No, tienes que darte cuenta que es un proceso, necesitas tiempo y que en una semana no hay un cambio. En una semana ya empiezas a ver algo de progreso, ¿sabes? De semana dos, de decir, hostia, antes hacía 8 flexiones, ahora me estoy dando cuenta que hago 10. Ahora los que hago 10, dentro de una semana hago 20. Y ya es como que, hostia, te ves un poco más duro, sientes esa congestión en el entrenamiento después de entrenar y era como que terminaba el entreno y iba corriendo al baño a mirarme el pecho y decía, hostia. Va poco a poco creciendo y luego se baja. Y decía, hostia, ¿qué ha pasado ahí que se ha bajado? Que realmente era congestión, pero el día siguiente también te vas viendo más duro. Ya pasa. Había días que quería hacer las flexiones. Me acuerdo que la habitación las hacía abajo en la cocina porque no se ve. No, ese es el frigo y ya luego está el horno. El horno tiene míticos reflejos, ¿sabes? No, no es cristal, pero es como. No, no es espejo, pero es cristal, ¿sabes? Que hace como reflejos. Si yo me pongo delante del horno, me miro como si fuera un espejo. Pues lo mismo debajo en casa, cuando vivíamos en la cocina, había horno, pero no alto, estaba como bajo, bajo. Entonces, si te ponías delante, te mirabas en los pies, en las zapatillas, que yo muchas veces me las miraba si las tenía sucias o lo que sea. Pues hacía las flexiones delante de eso y me acuerdo que era como que ya se me estaban marcando como las fibras. Ahora no se van a ver porque me tatúo de arriba abajo y se ve todo negro. Pero si yo no tendría tatuaje, se vería el pecho como se parte un poco, ¿sabes? Era como que hacía y decía, hostia, se me está partiendo el pecho. Y era como que mi confianza empezó a elevarse, ¿sabes? Que es lo que no tenía. Ya era como que me ponía una cami y me veía que la cami no se caía, que se veía más arriba. Que me ponía, yo qué sé, una ropa y ya era como, wow, ¿sabes? No tengo esa chip que tenía antes. Y es una bola que va creciendo al final, tío. Pero bueno, básicamente quería comentar un poco eso. Mi mayor complejo, mi complejo inicial, que ha sido hacer un cambio físico, tío. O sea, un cambio físico es lo primero, lo primero, lo primero. Realmente para sentirte contigo, no es todo, ¿vale? No por tener un físico vas a tener todo solucionado, pero que hay luego otras cosas que tienes que también darle caña, o que yo a día de hoy le estoy dando mucha caña para estar en el punto en el que estoy, ¿vale? Que es el crecimiento personal, leer, reflexionar, que lo hago ya cada día, ¿vale? Pero para ganar esa confianza contigo mismo, lo primero tienes que estar bien físicamente, tío. Si no sería imposible, tío. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo, ¿vale? Si es así, pues comenta si quieres algo, dale un like. Estoy subiendo muchísimo contenido también a Instagram, ¿vale? Cada día. Te lo dejo justo aquí abajo. No sé si se verá aquí o aquí. Aspiace Fitness.
Vale, así que mañana habrá otro vídeo. Me he comprometido que cada día meteremos uno. Y vamos con todo, tío. Chanchaguchi.